Hey, ¿qué onda? Saludos, gente. Permítanme un segundo, ¿sí? No los quiero dejar con la musiquita, por eso ya puse la cámara. Pero permítanme, ¿sí? Ahorita vengo. Ya estoy aquí con ustedes. Bienvenido, Underfellow. Gracias, Retro y los demás que estén aquí. Gracias por ese recibimiento. Permítanme, nada más voy a agarrar agua para poder estar aquí hablando y que no me vaya a dar una tos aquí. Muy bien, dice aquí, falta mi amigo Chelvi aquí. Amigo Chula, ¿se ha imaginado que se gana un viaje en helicóptero y el piloto es el bón de la guitarra? No. Hola Chelvi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hello. Me siento como el güero de Tomorrow cuando hacía sus videos así enfrente del librero. Hola, ¿cómo están, cachorros? Vamos a hacer un unboxing de esto. Ya saben qué es. Ahí, así porque no quiero problemas con las marcas. Se siente aguado. Es una galleta gigante. Aquí podemos ver. Que es una galleta así gigantesca. A ver. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Es que también quiero hacer videos así como de mukbang. Entonces vamos a probarlo. Está bueno. Está bueno. Vaya que sí. Nada más que la galleta como que se desmorona. Hay que tener cuidado de que no se te vaya a caer. Muy bien, muy bien. Hasta ahora bien. Yo le pondría un 9, me gusta.
Hola amigo Underfelo, ¿has soñado con Plinio que vive en su casa? Oye, hay un comercial de... Fíjate que, a ver, le quiero cambiar aquí las... ¿Se puede o no? Pues de una vez, a ver, no, hombre, es que ya... Se le puede poner Just Chatting aquí. A ver, es que le puse 9 etiquetas. Just chatting. Oye, hay que hacer unos videos de mukbang, ¿o qué? ¿Sí cachan? O sea, que te pones a comer así enfrente de la cámara. Podemos hacer como una reacción. Just joyitas. Ah, just joyitas en vez de just chatting. Oye, qué asco, estoy viendo mi cara ahí en la cámara, masticando el alimento, la bebida joyita. Oye, la vez pasada tomé eso, fui a un lugar. Que es como un... Es que está frío. Fui a un lugar que es como un buffet. Muy famoso de aquí de mi ciudad. ¿Quieren que se los enseñe? A ver. Lo vamos a poner aquí. Ay, pero si pongo la marca me dirá... Ah. No, no creo que pase nada. A ver. Just a small town girl, living in a lonely world. Ay, me cae el copyright, ¿no? Con eso. A ver. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, bueno, mira, este lugar, este que está aquí, es una franquicia muy famosa de aquí de mi ciudad, de Monterrey. Es un buffet de pizzas. Y bueno, aquí podemos ver lo que se come. Le van a meter el copy. Entonces aquí... Pues tú vienes y... A ver, es que no se ve. Ahí está. Tú vienes y haz de cuenta que... Bueno, tú vas al restaurante y pides así... Bueno, comes en el buffet y luego te dan un Te dicen, ¿qué quieres tomar? Y le dices, oiga, quiero joya de manzana, por favor. Ah, claro que sí. Y ya te llevan la joya de manzana. Oye, retro, me salió copy en el video de anoche. ¿Y sabes por qué me salió el copy? ¿Puedes averiguarlo? Te voy a decir. Me salió el copy por el pedacito ese pedorro de la animación de MK. O sea, de lo que hice broma, de lo que dije, no, nadie va a reclamar por esa madre. De esa madre me salió un reclamo. Que no es reclamo grave, o sea, no me pusieron strike ni nada. Pero de ese fue el reclamo. O sea, de esa animación así pinchurrienta. Que fueron, ¿qué te gusta? ¿30 segundos? No sé cuánto fue, fue una cosa de nada.
Ay, güey. Qué rico, güey. Una gigantografía de Calvin Klein afuera de su casa, modelada por Eugene. Oye, pero Eugene no se enoja por todo eso. Luego no le gusta. Ya de repente no les gustan los chistes a nadie. ¿Por qué? No, yo no sueño, dice Eugene. Yo no sueño. Oye, ¿te acuerdas? A ver, mira, ¿cómo se llamaba? El episodio de la vida moderna de Rocco. Se lavaron el pajarito. Mañana me lo lavo, amigo, es muy tarde ya. A la María se le perdió la tortuga. ¿No se acuerdan del episodio de Rocco que era el chico del trasero? Wedgie Boy. Aquí está, mira. Pobre María, si quiere le paso a mi pajarito. Oye, cuando sale el jefe que dice desnudo. A ver. No, pero si le pongo Heifer naked, va a salir. Capaz que sale. Ah, aquí está, mira. Desnudo. No, hombre, está con ganas esa parte. Bueno, chicos, pues vamos a empezar ya el directo. Me salió un creepypasta en un juego de TurboGrafx. ¿En serio? ¿De qué o qué? Un creepypasta. Ay, estoy eructando aquí, hombre. Amigo Underfellow, ¿metas el Discord y platicamos o qué? Nada, el Underfellow ya está acostado. Ya hizo la meme. Tu mentor, ¿quién es tu mentor? Dice, de un juego creado por mi mentor. Ya está chantado. Debe estar en Vladimir, el amigo Underfellow. Cuando está ebrio. ¿Te has metido así ebrio con el máster? O sea, ¿te has metido al Discord de Parallax así, ya medio curado? Y luego cuando dicen tapado en moscas, es de que se ponen hasta las chanclas, ¿o qué? Oye, me gusta mucho el helado, pero me queda la garganta así como fea. Homies, calcetín tieso. Nada más abro la QE de la ROM que venía. O sea, esa es la creepypasta. Al del César igual. No he visto videos de ebrios tapados. Pues sí, sí he visto muchos. Sí. Es de lo que más hay en internet, ¿no? Así, borrachines. Bueno, voy a tirar este papel. Y empezamos, ¿ok? Ahí vengo. A ver, voy a poner el juego de una vez. Desnudo, desnudo. El jefe Wolf.
El juego del Bar Simpson. El Bar Simpson. El Homero chileno.
Ok, bueno, quiero que por favor pedirles que cada quien pida un número, ¿ok? Perdón, que cada quien diga un color, ¿ok? Cada quien diga un color, por favor. Está el color azul, el morado, el naranja, el amarillo y el verde. Entonces, pidan un color, por favor. Cada quien diga un color. Morado, azul, verde, amarillo. Ok, ya dijo verde Shelby. Amazul, ay, amazul. ¿Cómo estás, Amanda? Bienvenida. Qué chido que estás aquí. Mira, ya se ve más chido mi stream, ya tengo lucecitas. Bueno, ya dijo verde Shelby. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, te voy a decir lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que. Si me sale, dice azul, ok, ya dijo verde Shelby y luego dijo Amanda azul. Entonces lo que voy a hacer yo es que me voy a meter a la hoja y si me sale el verde o el azul, ok, el verde. ¿Quién dijo verde? Shelby, bueno, verde y luego naranja. Bueno, verde, naranja, ya me salió ya me salió el verde. Ni me he puesto los audífonos, no estoy escuchando el juego, a ver. Necesito escuchar el chucupum, chucupum. 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 Ok, espero que eso no haya ahuyentado a los viewers. Saludos, William, ¿cómo estás? Ahora sí, a ver. Ay, ahora sí se oye. Hey Amanda, gracias por la suscripción. Genial. Sí. No me veo muy emocionado. ¿Qué debería hacer para demostrar mi emoción? ¿Se puede uno quitar la playera aquí como el máster? Que no hay una regla así como de exhibición de torsos o algo así. No, pero gracias Amanda, muchas gracias. Siempre que entres a mis directos vas a verme sufrir, te lo prometo. Le he sufrido con el Castlevania. Ayer jugamos Clock Tower, estuvo chidísimo. De hecho, quiero jugar Clock Tower otra vez. Oye, no, pero gracias, en serio. Cuando te vea, Amanda, te voy a enseñar algo bien chido que tengo. De Mega Man. Me acordé de ti porque ahí, haz de cuenta que lo tenía así como. Es algo así, es algo de colección. Bueno, ya te spoileé, pero. Un día vas a ver, un día vas a ver. Si te veo un día, te digo, mira, aquí está lo que te dije. Sí, ayer estaba limpiando y. Limpié eso que tenía ahí. Que lo tenía ya la intemperie, no lo debía tener en la intemperie porque son cosas que son muy valiosas y se tienen que cuidar. Son cosas ya que se maltratan. Ahí voy, espérame, ahorita te leo, es que estoy aquí con esto. El Homero chileno. ¿Cómo es? El Shelby fue a ver al Daddy Yankee. Ahí está. Dice, según yo te banean, pero es Twitch y siempre se contradice. Sí, justamente yo también estoy en eso. Oye, ya tengo tres subs. Sí, ya son tres, mira, ahí está el tres. Ok, dijo naranja, este retro, ¿verdad? Oh,
Bueno, como dijo Retro que naranja, ahora voy a buscar otra vez la hoja, nada más que la voy a buscar ahora por este lado.